Del Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte. Gracias por el esfuerzo, gracias por la fidelidad, por estar aquí y, como decía, bienvenidos a Ávila, ciudad patrimonio de la humanidad que tiene, entre otras bondades, una Semana Santa de interés turístico internacional. Este espacio, como señalaba, lleva el nombre de Tomás Luis de Victoria, considerado el mejor polifonista de nuestro país y de todos los tiempos. Un músico abulense que forma parte de la historia. Por lo tanto, no hay mejor espacio para llevar a cabo este concierto que conmemora el vigésimo aniversario de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo a la Columna del Amarrado de Ávila. Una gala en la que ellos, los que están detrás de este telón, son los protagonistas. Porque hacemos balance, miramos atrás, vemos crecimiento, evolución, ilusión, ganas, sentimiento. Y lo apreciamos gracias al tiempo transcurrido. En la actualidad, la banda abulense está formada por unas 115 personas. Muchos han crecido con una corneta o con un tambor entre las manos. Algunos llevan desde el inicio, otros unos años, y los hay que se han incorporado hace poco. Ellos son el amarrado, son los que están preparados ya para actuar. Pero no tengáis duda que vosotros, si me lo permitís, también formáis parte de esta entidad, de esta estructura que nos lleva a sentir, a vivir la música, la Semana Santa, las procesiones, las estaciones de penitencia, de una forma única y especial, con estilo cofrade. Tarareando una melodía, teniendo en la cabeza todo el día la marcha que te anima, que me inspira y me lleva a la calle, con el izquierdo por delante. A caminar junto a mi Cristo, al lado de mi Virgen o de Nazareno, por las calles de Ávila, Cádiz o cualquier lugar de España. Porque esto no entiende de geografías ni de fronteras, tampoco de provincias. Es la música la que te acelera el corazón con el redoble, con el solo de corneta y el silencio del compás bien interpretado. En enero de 1998 se iniciaba el camino. Apenas una treintena de componentes, con aspiraciones y sueños. Mirando al amarrado que tallara Gregorio Fernández en su última etapa de vida. Imagen portentosa que te llena el alma con esa mirada que provoca inspiración. Referente y orgullo de nombre elegido. Gregorio Fernández la realizó con esmero en el siglo XVII. Él fue un referente, el principal artífice de la escuela castellana, dicen los entendidos. Castilla, meseta, fría tierra pero noble y leal, de gente cuidadosa y trabajadora. Cualidades que se reflejaban en el primer trabajo discográfico en el que participaba el amarrado. Sentir castellano, de nombre en el año 2003. Después llegaría el segundo, una marcha, una oración, compuesto por obras de composición propia. Y en breve, algo esperado, como es el tercer disco de estudio aprovechando esta efeméride. 20 años han pasado. Algunos de los presentes, incluidos también por supuesto los músicos, ni habían nacido. Otros hemos crecido a su vera, viendo desde las gorras de plato al penacho de plumas azules, que llegó con el décimo aniversario. De niños a mayores, con la juvenil como cantera y en el futuro reconvirtiéndola en escuela. Precursores del certamen nacional Toques de la Pasión, Ciudad de Ávila. Los abulenses y visitantes ya saben que el domingo previo al Domingo de Ramos, la cita está en el Mercado Chico Abulense, si el tiempo no lo impide, con las mejores bandas de España. Actividad que en este 2018 cumple también su vigésimo aniversario.
la mejor manera de anticipar la Semana Santa. Desde su fundación, Tomás García Sáez es el director y Félix Javier García Sáez, su director musical. Se estima que más de 500 personas han formado parte de la Marrada en este tiempo. De ellos, de los músicos del pasado, también nos acordamos hoy, en especial de los que ya no están, pero nos miran desde el cielo. Miles de kilómetros recorrieron, actuaciones, viajes, ensayos y también desvelos. Piensen y multipliquen las horas dedicadas, con calor y mucho más con frío, porque estamos en Ávila, ya lo han podido comprobar. Pero qué bonito es caminar por el Paseo del Rastro en el atardecer de la primavera y escuchar, por ejemplo, desde el corazón, Mi reino no es de este mundo, Cruz de Carrión o La senda del justo. Amplio repertorio con sello del amarrado para acompañar la pasión. Aquí, junto a la muralla, o al sur, con el aire distinto que se respira. Ávila, Almería, Málaga, Huelva, la línea de la Concepción, las cabezas de San Juan y tantos territorios ya conquistados. Desde la tierra de Santa Teresa, como la andariega, a donde haga falta para continuar con la historia que ahora cumple 2 décadas. Con ustedes, con vosotros, con sentimiento y poco a poco, la banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo a la Columna, el amarrado de Ávila. Thank you.
concierto va llegando a su fin, pero antes de despedir al amarrado tenemos que escuchar algo especial. Se trata del estreno de este 2018, En el tiempo de Jesús, de José Manuel Lechuga, una marcha que conmemora este 20º aniversario. Esta es la primera vez que suena en público, pero sin duda cuando lo interpreten por las calles de nuestra ciudad o más allá de nuestra provincia, todos recordaremos esta fecha y junto a ese recuerdo una referencia temporal, 1998-2018, y lo que queda. Así es el amarrado, así es En el tiempo de Jesús. Retrocede a su tiempo, al tiempo de Dios.